Okay, I think we can go ahead and Muy get bien. started. I Creo que wonder, before podemos we project comenzar. anything, I wonder Me if we could pregunto, just antes de do que some proyectemos nada, me introductions. pregunto si So I'll podemos start, hacer and algunas Elizabeth Rettinger presentaciones. Cole, I work Así que with voy a the Department empezar. of Soy Early Elizabeth Education and Rettinger Care Cole. Trabajo to con support el its Departamento strategic de planning Educación Temprana y implementation. Cuidados, And I'll just introduce haciendo my la colleague Ola. implementación Would del you like to Planificación Estratégica y introduce Apoyo. Quiero yourself, presentar a Ola? mi colega. Hola. ¿Te Sure, gustaría thank presentarte? you. Hi, everyone. Seguro, My name is gracias. Ola Faletti, and Hola a I work todos. Mi closely nombre with es Ola Eli to Faletti support y trabajo her cerca con work. Eli And para I apoyarla a will ella en pass su things on to trabajo. Joy to introduce Y voy herself. a Thank you, pasar las Ola. Hi, cosas a Joy everybody. I'm para que se Joy presente. Cohen, and I am the Director Gracias, of hola. Policy Hola a todos. Soy Development Joy here at Collin y EEC, soy la and I will directora pass de it on Desarrollo to de my Políticas colleague, aquí en Andrew. el EEC. Hi, Se lo voy everybody. a It's good pasar to a see mi you all. colega My name is Andrew. Andrew Epic. I'm the Hola. Senior Hola a Associate todos, Commissioner es for bueno verlos. Mi Infrastructure nombre here es at Andrew Epic. EEC, Soy and I'll el pass it to our final inspector panelist, asociado Benal. senior de infraestructura de Thanks, EEC. Se everyone. lo voy a I'm pasar a Binal nuestra Patel. panelista I am the final, Chief Benal. Program Officer at Gracias, Neighborhood soy Benal Villages, and I'm Patel. really excited Soy to la join the oficial en conversation jefe this de afternoon, Neighborhood and I will Villages. pass it Estoy muy on to emocionada de unirme a la Jocelyn to conversación quickly esta tarde. introduce Se lo voy a herself. pasar a Jocelyn para que se Jocelyn presente Ban, rápidamente. Associate Commissioner for Research and Hola, soy Program Jocelyn Ban. Innovation, Soy la and inspectora working both asociada in sort of para I'm working with investigación y EEC's innovación de data and research programas. efforts as well Trabajo as un poco leading con los datos the del work on program ESE y supports esfuerzo and de educators investigación supports. también. Y también Thanks, thank you all. lidero el trabajo And en for everyone el who is apoyo a attending programas today, thank you educadores. for being Gracias a here. todos y para todos los que This están is asistiendo a hoy, bit gracias of por estar aquí. kind of the next phase of Esto es un engagement for poco EEC. la And so siguiente many of fase you de may have compromiso attended para el sessions between ESE, December así que muchos de 2020 and ustedes March seguramente asistieron a sesiones 2021, entre diciembre which del were very 2020 y much marzo del oriented 2021, towards que providing estuvieron a muy lot of orientadas feedback hacia across a lot of proporcionar subjects as mucha the department was starting to retroalimentación develop sobre a lot of different muchos initiatives at the temas, same time. porque el departamento estaba And empezando a so all of desarrollar that muchas iniciativas feedback al has mismo gone tiempo, into developing así que some toda of what esa you'll hear about retroalimentación today. ha And ingresado al so from the desarrollo de commissioner's alguna de las cosas que van a update escuchar hoy, last week to desde las regional town actualizaciones de halls inspectores coming de la next semana week to pasada, this hacia session. las What we reuniones are regionales engaged de la in semana que now is what we viene, think of as y esta pressure sesión testing, where estamos things ahora are in a involucrados en really lo que solid pensamos draft como pruebas de or presión, donde las cosas in the están middle en of un technology boceto muy development or sólido, ready to launch o or en el medio scale, del and where desarrollo things are kind of tecnológico, getting to o that listas para point where lanzarse o the ideas are escalarse, down on donde las paper cosas están llegando a ese and we punto want to come en el cual back se ponen and las ideas en say, did we get papel this right? How does y this queremos sound? volver y decir, What are your lo hicimos concerns? What are bien, your cómo suena, questions? What are you cuáles son excited sus about inquietudes y and how we should sort of preguntas, make sure that we're les communicating things emociona esto, over qué the les next several emociona months y in qué a es lo que way no, queremos that asegurarnos helps de comunicar las solidify cosas them en los siguientes and meses de also una put the forma que finishing ayude a que touches se on things in a way solidifiquen that's going to y help get them también to the poner right los toques place. finales en las What cosas de you'll una hear forma que about ayude a que lleguen al today lugar correcto. Lo que van a are escuchar several hoy topics related to educators in the workforce son varios that are in temas very different relacionados stages of con los development. educadores en la And fuerza so some laboral are que están en very far diferentes estadios de along and desarrollo, others are just at así the que very algunos están beginning muy of adelantados y being on otros paper and apenas en kind of el in principio circulation. So de we'll ponerlos en el frame those papel y como en appropriately as we circulación. go. Así que vamos So let's look at the a agenda enmarcarlos for mientras today and avanzamos de just manera talk a little apropiada. bit Miremos about la the agenda context that para we're hoy working in as we y think hablemos un about poquito educators acerca and the del contexto en workforce. el que estamos trabajando And mientras so I pensamos en think los what we educadores en la are fuerza laboral. Así que hoping to cover are these kind creo que of lo que esperamos six cubrir core areas. son So the first is estas seis positioning áreas this centrales. conversation in the La primera context of the es strategic action posicionar plan for esta EEC, conversación en el contexto del and then plan looking de acción estratégica specifically de at the ESE idea that y there is a después workforce mirar crisis, particularly específicamente la in idea de center-based que hay settings una right crisis now, de fuerza and thinking laboral, about some of the particularmente immediate shifts en los coming up settings that centrales many of you justo may have heard ahora about y at pensar en board alguno de meetings or los cambios commissioners inmediatos update, que están viniendo de los que and then look seguramente at ustedes three escucharon en specific algunas de topics las that are reuniones de actualización preparing for y further después mirar a development tres or temas launch or específicos que se scaling, están preparando and para get más your thoughts desarrollo o para lanzarlos o para about those. escalarlos And so the y bueno, questions we obtener want los to lo que ask ustedes are piensas here on acerca the de right, esos. and we'll Así que kind las of preguntas pause que after queremos each one hacer to están say, aquí a la derecha, how do you puede ser think una about this pausa después when de cada you una consider its potential de to los temas para, support bueno, educators decir qué and piensan de programs or the estos cuando providers piensan en that el potencial employ para apoyar a those los educadores y educators? los Do you see a lot of programas o potential? Do you proveedores think you que see emplean potential? a estos Are educadores. you ¿Sienten kind of que in the tiene middle, potencial? neutral or ¿Sienten que ven unsure? potencial? Do you have ¿Están a lot en of el medio, questions or neutrales, concerns, or do you inseguros? really feel this is the ¿Tienen wrong muchas direction? preguntas o So we really want inquietudes you to o be
realmente piensan que es la dirección equivocada. Así que queremos que sean honestos con nosotros y nos digan qué es lo que piensan acerca de cada uno de estos tres temas. Después en el chat también les vamos a preguntar cuál es el potencial específico que ustedes ven y cuáles son las inquietudes que tienen. Les vamos a pedir que compartan más especificidades. Otra cosa que quiero agregar es el Q&A está habilitado hoy y esperamos que todos hagan todas sus preguntas porque vamos a recolectarlas durante la sesión para que mientras adelantamos a la siguiente fase para hablar de esto y pensar en esto, queremos realmente considerar todas las preguntas que nos hacen y después encontrar maneras de responder esas preguntas lo más pronto posible. Hablemos entonces de esto en el contexto del planeamiento estratégico. Como seguramente muchos de ustedes saben, la fuerza laboral de tiempo de escolar y de desarrollo temprano es uno de los cuatro focos y uno de los tres constituyentes del departamento junto con los niños, familias y los programas. La esperanza es que cuando el plan estratégico se haya completado haya un mayor sentido de que esa fuerza laboral está profesionalmente preparada, que se sientan apoyados por EEC, también por sus empleadores, y que hayan alcanzado un nivel más alto de compensación o una compensación más adecuada en algunos casos, y que la fuerza laboral sea más diversa a nivel cultural y representativa de la población. Esos son los lineamientos. Queremos que la gente sea queremos que se incluya en el canal de entrenamiento y desarrollo para enlistar a personas en el desarrollo, y queremos llegar a algunos de estos ideales. Al mismo tiempo, sabemos que estamos en una crisis de fuerza laboral y estas son algunas de las cosas que algunos hemos escuchado o que se han recolectado a través de asociados a encuestas que nos dicen que se ha convertido en una necesidad muy urgente. Estamos escuchando que no aparece gente por las entrevistas, muchas horas desperdiciadas en ver muchos currículos más de lo que haya necesarias, gente que tiene ofrecimientos y que dicen que no porque obtienen mayores pagos en otros campos, y dificultad para alcanzar la capacidad plena de todas esas razones. Así que voy a pasarle el micrófono a Joy, que va a hablar de algunos, va a hablar de una forma muy corta acerca de las cosas que el EEC va a lanzar o producir para abordar algunas de estas cosas que han sido urgentes en el campo. Joy, muchas gracias, Eli. Hola a todos. Sí, gracias, Leslie, por el comentario. Hemos ciertamente escuchado y hemos sido testigos de la crisis, así que estoy feliz de poder compartir con ustedes algunas de las direcciones que el EEC va a estar tomando en lo concerniente a las políticas de calificación y procedimientos para educadores. En la pantalla ahora pueden ver las intenciones de por qué estamos revisando las calificaciones de los educadores a través de las políticas. Ahora tenemos tres intenciones primarias. La primera, que sea más fácil para los programas para contratar más educadores y personal. Realmente nuestra intención es abordar la necesidad inmediata en la fuerza laboral en este momento. Queremos poder reconocer en estos esfuerzos que los problemas de acceso y costo que pueden ser prohibitivos para los educadores en programas. Así que queremos ofrecer cosas como equivalencias que pueden sustituir algunos requerimientos y construir algo de flexibilidad, además de poder ser muy claros acerca de cuál es el mínimo absoluto en cuanto a conocimiento de base que es necesario para contratar a alguien. También queremos tener en cuenta que nuestro campo viene a la mesa con una variedad de antecedentes y experiencias diversas, y que esos pueden y deben ser reconocidas y cuantificadas en las calificaciones de los educadores. Una segunda intención es que queremos asegurarnos de que haya caminos que las personas nuevamente contratadas puedan seguir de una forma continua para llegar al alineamiento de las expectativas de los educadores para que puedan ser exitosos a largo plazo. Esto
esto es acerca de poner expectativas para educación continua y gradual y el avance de esta educación durante un periodo de tiempo y asegurarnos de que ese periodo de tiempo incluya plazos realistas que son alcanzables para los educadores que están equilibrando un horario de trabajo completo o medio tiempo y también cursos de estudios. Tenemos que ser respetuosos y pensar en eso y cuál es la audiencia específica para esos requerimientos. La tercera intención es incrementar la flexibilidad y cómo las calificaciones se alcanzan y cómo se verifican. Por ejemplo, mirando una definición más amplia de la experiencia laboral para incluir la experiencia laboral en una variedad de escenarios, con una variedad de grupos de niños y también para acreditar tanto la experiencia general de trabajo y también la experiencia laboral supervisada, de reconocer las dos. Ofreciendo, y esto lo hemos oído lo hemos oído muchas veces en el campo durante los años que han pasado, ofrecer un poco más de claridad acerca de cosas como qué es lo que exactamente se tiene en cuenta para campo de estudio relacionado y cuáles son algunas de las cosas que hacen falta para el desarrollo profesional, ese tipo de flexibilidad y clarificación, y asegurarnos de que tenemos incorporamos tiempo fuera de incorporamos cursos y requerimientos que son fuera de la escuela, solamente los que son relevantes. También quería decir que estamos esperando empoderar a los líderes para contratar personal prometedor que quizás no alcanzó todavía las calificaciones específicas, pero que tiene la intención a través del tiempo de su empleo, tiene la intención de trabajar para hacer progresos y alcanzar esas calificaciones. Así que estas son algunas de las intenciones que tenemos ahora que miramos en al desarrollo, continuar el desarrollo de estas políticas de calificación de educadores. Quiero hablar un poco más acerca específicamente, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hemos escuchado consistentemente en comentarios o mirando los correos electrónicos de los inspectores o conversaciones y retroalimentación de los licenciadores, que el alivio más importante que necesitan los programas, lo que comparten con nosotros es que tenemos que enfocarnos no solamente en la política, sino también cómo lo operacionalizamos, todas estas piezas, para poder aliviar algunas cargas adicionales. Así que estamos haciendo cambios mayores en nuestras operaciones para romper esas barreras. Por ejemplo, ahora cuando se contrata a un nuevo miembro personal, tienen que pasar por el sistema de calificación profesional, ingresar datos, llenar formularios en línea, después el paquete se presenta a la unidad de calificación de maestros del EEC y después el programa tiene que esperar por el certificado del EEC antes de que puedan considerar a esa persona calificada para el rol, y por lo general hay muchos pasos adicionales en ese proceso. En este sistema nuevo que estamos proponiendo, brevemente, un líder de programa va a revisar y verificar las calificaciones cuando contratan a una persona nueva. Eso va a reducir de una manera significativa el tiempo que lleva contratar, el proceso de contratación, y entonces el tiempo que uno tiene que esperar para un certificado del EES. Tengo que mencionar que la expectativa va a ser que, como líderes de programa, cuando ellos revisen y verifiquen las calificaciones, va a haber una expectativa de que esa documentación se usa para la verificación, se mantenga en archivos y después se solicite cuando un licenciador los visite. Eso sería algo de lo que nos queremos asegurar que todos sepan. Pero estas son las respuestas inmediatas que el EEC va a estar tomando mientras trabajamos para soportar al campo a través de esta crisis de fuerza laboral. Eli, te lo voy a pasar a vos. Perfecto. Así que avanzando para Pino y Neighborhood Villages, para que hablemos
del lanzamiento de los, Thank you, de los caminos Eli, and good profesionales. afternoon to everyone. Perfecto, As I gracias Eli, mentioned at the buenas beginning of the tardes call, a my name is todos. Dina. I am the Como Chief mencioné Program en el Officer at principio, Neighborhood mi Villages, nombre es Pino, and I'm soy here la this oficial en afternoon to jefe talk de to you all Neighborhood about the Villages EC Professional y Pathways Program estoy aquí para in partnership hablarles with EC de and los Neighborhood pasos Villages. profesionales del So the EC, que es un Professional Pathways programa, Program es una is asociación del essentially EC at the Neighborhood intersection Villages. of Este educators, programa de pasos providers, profesionales and higher ed, really está en focused on intersección meeting de the needs educadores, of educators in the field that are looking to educación either start superior a career in early y education or proveedores out of school tratando time de or alcanzar las advance their current necesidades de los career. educadores que quieren Partnering comenzar una with carrera higher ed nueva institutions allows us to meet those tener una needs in the educación most direct and profesional. accessible Nos way. asociamos So con in this new instituciones de educación program, Neighborhood superior para Villages poder will alcanzar los serve cursos as de a manera central más directa y hub accesible. where Con este educators will programa, be sent Neighborhood to Villages va us, a servir given como un núcleo up-to-date central en el cual los information about educadores coursework van a offerings enviar los and educadores hacia supported nosotros, les step-by-step vamos a dar with the información sobre resources they cursos que se need ofrecen along the y apoyarlos process. paso a paso con los Our recursos que coordinators will necesitan be a lo able to largo del support proceso. educators in Nuestros English, in coordinadores van Spanish, a and we're poder looking apoyar a at los educadores en Portuguese and inglés, Arabic as en well, because español we know y estamos buscando también portugués that's y what's árabe required of the field porque right now. sabemos And in addition, que eso es providers lo que who hace falta en have el campo en large este groups of momento y además educators los that they're proveedores que looking to onboard, tengan grupos largos de perhaps educa a grupos grandes cohort de of brand new educadores que teachers or a necesitan cohort of educators that are looking una to cohorte advance their nueva de credential profesores o una could also reach cohorte out directly to de Neighborhood educadores Villages que and we quieran would avanzar en su partner them with a credencialización. higher ed Pueden comunicarse institution directamente con Neighborhood that's able Villages to offer y flexible los course vinculemos con una specifically for that institución de cohort. So educación for example, superior para que les pueda 20 ofrecer un curso educators específico para at a esa cohorte. Por program ejemplo, looking 20 for child growth and educadores development en un wouldn't all programa que individually están have to go buscando looking for a course, but that provider could reach crecimiento y out and desarrollo de partner with niños. us, No tienen que ir and we cada would uno de help ellos a support them buscar in un curso, finding sino a que higher el ed partner proveedor that puede could buscar accommodate el that curso con need. nosotros y podemos So with the ayudarlos a support and encontrar partnership la with institución EEC, educativa que we're les currently pueda dar el gathering curso. A través information del and data soporte y from la higher asociación ed con EEC, partners, working estamos with buscando them información y datos with their de college los asociados offerings, de the educación modalities by superior which they're y trabajar con offered, when, ellos, and con all of las the ofertas details que of the enrollment tienen, las process modalidades que to successfully tienen match y viendo cuáles students son todos los detalles and del proceso de cohorts inscripción with the para coursework that unir would de best manera fit their específica a los needs. estudiantes y las cohortes Ola, if we could do the second con el slide. curso que mejor cumpla sus Thank you. necesidades. So how Quizás would podemos this ir a la segunda work? diapositiva. Starting in November, we will ¿Cómo have much more funcionaría esto? information on our Empezando en website, which is noviembre, vamos a currently tener mucha más información en nuestro sitio web, ecprofessionalpathways.com. que And there'll be es information for each pathway, whether it's an esprofessionalpathways.com, educator y or va a haber provider información para or a cada coursework camino, provider to learn sea more de educador information o de about proveedor program. o para un curso para el And there'll proveedor be an para aprender initial más intake información sobre el form for all the programa. groups on our Va a site haber so we can gather the formulario de data up ingreso para front todos los grupos and en then el have the sitio para Neighborhood que podamos Villages staff conseguir member, la información Neighborhood de manera Villages abierta y coordinator would después then reach out and Neighborhood follow up, Villages, perhaps ask un more coordinador questions o and miembro de essentially do a nuestro little bit of personal se va a academic comunicar con advising ustedes para hacerle to más preguntas properly y match that esencialmente hacer un student or poco de connect that cohort asesoramiento with the right college académico that para offers conectar a the esa choice cohorte of o courses that they estudiante need. con So for en la example, a institución student que that might ofrece be looking la for opción de cursos que infantile necesitan. Por ejemplo, un curriculum estudiante that que can esté only take the buscando class on weeknights and wants empezar to con do su it currículum, online, pero solamente we puede would tomar la clase por work la with that noche durante student la to semana y match lo quiere them with the hacer por en college that's línea. offering Podemos trabajar the con course ese and the estudiante modality para that they're unirlos looking con la for and the institución exact que esté course that they're ofreciendo el looking curso y la for modalidad que and están support them through the buscando process. y el curso exacto que están Currently there buscando is y a Career apoyarlos Pathways durante el grant that proceso. partners with community Actualmente colleges throughout the hay state una that beca offers many para courses for los free. caminos There en are las also instituciones educators en that el can estado reach que out ofrecen seeking muchos to cursos advance their gratuitamente, también degree hay or educadores looking que to pueden start a career in buscar early ed. So avanzar it's really sus open diplomas o que to quieren students comenzar looking una for carrera degree en and educación coursework in temprana. early Eso está muy education. abierto a los estudiantes que están buscando títulos en educación temprana, diplomas en educación Perfect. temprana. I'm going to just share a poll that we hope you will Perfecto. respond Quiero to compartir that is una asking encuesta que about esperamos que ustedes what you think about respondan, the potential for this que work pregunta in order to acerca de lo support que ustedes educators piensan, and in this cuál es case el the potencial para este programs that trabajo seek para to employ apoyar a them los educadores y en este caso a los programas que qualifications. buscan emplearlos And as you y respond to ver las that, I'm also going calificaciones. to put two questions in chat, Mientras ustedes responden esta which are pregunta, voy a poner what dos preguntas en questions el do you chat. have and what Mientras responden specific la encuesta, potential do you las see? preguntas son: ¿qué preguntas tienen y qué And potencial then we hope específico that ven you will ustedes? chat to the host and the panelists to share Esperamos que what you van see a in enviarles terms of chats a potential los as well as any anfitrión y concerns. panelistas para que nos digan qué es lo And que as ven en always, cuanto please al feel free to potencial y también las add inquietudes. questions into the Q&A and Y our siéntanse panelists libres de agregar will look preguntas en into el that too. Q&A y los panelistas las van a mirar también. So I think now we'll move to talking about the Creo registry.
que ahora vamos a pasar a hablar del registro. Perfecto, gracias a todos. Mi nombre es Andrew Repek y estoy muy emocionado de hablar con ustedes acerca del trabajo que hemos estado haciendo para construir un registro robusto de educadores. Quiero hablar de algunos de los ítems de alto nivel que van a venir en el pronto tiempo y lo que estamos pensando a largo plazo, y darles un pantallazo general en demo de qué es lo que va a empezar a aparecer y cómo se va a ver. Lo que ha estado apareciendo, he estado tras escena por un tiempo y ahora estoy emocionado de venir aquí al escenario y ver, compartir ideas, escuchar inquietudes y escuchar inquietudes sobre este proyecto, porque uno de nuestros objetivos con este registro de educación de educadores y profesionales, lo que se ve aquí es una única parada para todos los procesos necesarios, registro entre otros. Como muchos de ustedes saben, quizás desafortunadamente, a través del trabajo que hace con EEC y como parte de su trabajo con educadores tempranos y líderes educadores, a veces, en muchos casos, están estos casos en los que hay que trabajar con muchos sistemas: un sistema para antecedentes, un sistema para el TQ, el PQ, otro sistema para los líderes, que es LEAD. Tenemos muchos sistemas en este momento. El objetivo es actividades de programa específicas. Lo que estamos tratando de construir aquí con el registro es un sistema centrado en la persona, un registro en el que los educadores puedan ingresar y manejar toda su información y toda la información relacionada con ellos mismos, y que lo puedan llevar a donde sea que vayan. En este momento muchos de nuestros sistemas están orientados a manejar a los educadores como parte de un programa, y eso es muy importante. Vamos a hablar de cómo se va a ver esto más adelante, pero es muy importante que un educador también pueda ingresar a una base de datos, ver su información, su perfil y manejarla, especialmente en el chequeo de antecedentes. Eso es muy importante. Vamos a hablar de eso en un segundo también. Pero la idea es que estamos construyendo un registro profesional en la plataforma de Salesforce. Muchos de ustedes están familiares con Salesforce y con LEAD. LEAD es la database de licitaciones, muy importante. Estamos usando una tecnología similar aquí en el registro, en un enfoque de fases. La primera fase, lo que vamos a mirar es un perfil de educador prebásico, los links de empleo entre educador y programa, el perfil de LEAD. Por ejemplo, si un programa quiere ingresar en un programa, va a estar unido en ese programa LEAD. Si quieren hacerlo con muchos programas, si quieren estar vinculados con muchos programas, lo pueden hacer en el mismo sistema, porque sabemos que los educadores trabajan en muchos programas, o si no, dejan un programa y quieren entrar a otro, quieren poder hacerlo y poder traer una mejor oportunidad. Esto también es una mejor oportunidad para los programas para rastrear información relacionada con sus miembros. Aquí es donde va a estar emocionante para mí, por lo menos, y espero que para todos ustedes, cuando les muestre la integración plena con todos los otros problemas: registro de antecedentes, el sistema de Strong Start Learning Management, y también vamos a estar absorbiendo y eventualmente mejorando el TQ, el PQ y el SEC, y los sistemas de base y de datos, porque ahora todos estos procesos van a estar, bueno, son sistemas múltiples. Queremos asegurarnos de que se absorban en un solo sistema. Para la idea aquí es que haya una sola parada, ingresar en un sistema y manejar todas las cosas. Vi que apareció algo ahora en el chat. Lo que voy a hablar es todo el programa y trabajo que han hecho en Legacy. Todo se va a retener y se lo va a migrar a este nuevo sistema. Todavía estamos tratando de ver cómo lo vamos cómo va a trabajar, así que estén al tanto, pero quiero decirlo ahora. Va a ser nuestro objetivo que no se pierda nada, que todo el trabajo que la gente ha hecho, el trabajo duro, se retenga, y después, obviamente, cuando trabajamos en implementar la credencial educadora, hay otras cosas que vamos a hablar en esta sesión, en lo que el registro va a poder reflejar. ¿Qué es lo que va a hacer el registro? Muchas cosas. Vamos a hacer que los candidatos y programas puedan encontrar empleo de una manera más significada. Trazar su experiencia. Yo sé que muchos de los sistemas que hacen mucho, muchos sistemas hacen esto, pero queremos que sea una manera mucho más amigable para los usuarios. También vamos a integrar las calificaciones y la experiencia para asegurarnos que no se pierda nada de los sistemas previos. Es muy importante que vamos a permitirles a los programas y proveedores que entiendan la idoneidad de un candidato para un programa. Es una forma mucho más eficiente para entender que los aplicantes o candidatos que tengan un registro
docentes que sean aptos de una forma mucho más simplificada que los procesos múltiples y fuera de la línea. Lo que realmente me emociona sobre este nuevo proceso es que va a ser más eficiente para que los candidatos puedan cambiar de roles entre el ecosistema del EEC. No es poco común para los educadores trabajar para programas múltiples o moverse entre programas, y algunos de los sistemas de proceso y tecnología que desarrollamos desafortunadamente no manejan eso demasiado bien, así que tenemos que manejar eso de una manera un poco mejor en el registro, y las integraciones con LEED y con los otros procesos van a poder hacer eso. Todo esto, el objetivo es reducir la demora para el reclutamiento y la contratación a través de los sistemas electrónicos, que es lo que hablamos antes. Entendemos que hay una crisis en la educación temprana y que nos corresponde al EEC proporcionar los recursos tecnológicos para que la vida de los educadores y de los programas sea más fácil, trabajando en un paisaje desafiante, y si no lo hacemos, no hemos hecho nuestro trabajo, por eso estamos construyendo esto este año y a través del año que viene también. También queremos poder trazar las tendencias de la fuerza laboral para mejorar el desarrollo profesional y el reclutamiento, y mientras buscamos datos profesionales, mucho de esto lo vamos a poder utilizar para hacer decisiones estratégicas a nivel de agencia acerca de cómo apoyar a la fuerza laboral. Y por supuesto, el proceso de cuidado familiar del FCC se van a adaptar para las necesidades específicas de los educadores, y nos vamos a asegurar de que los procesos y sistemas de family childcare del FCC y todo lo que es certificación y comenzar a trabajar se refleje de una forma más eficiente que los procesos que tenemos actualmente. Vamos a pasar al siguiente diapositivo. En realidad voy a mostrar un demo de alto nivel también, pero quería mostrarles algunas capturas de pantalla de lo que vamos a estar mirando en cuanto al registro de educadores. Puedo revisar un par de procesos con ustedes también, pero solamente les quiero mostrar cómo se va a ver a un nivel muy alto. Para la gente en esta sesión que han ingresado en LEED antes y que usan LEED para interactuar con EEC, quizás lo vean similar, y quizás es bastante similar a algunos de los datos o la vista que tienen para eso, y eso es intencional. La idea es que, como estamos construyendo esto en la plataforma de Salesforce, vamos a poder ganar mucha eficiencia de Salesforce, así que poder entrar en el registro de educación, van a poder ver una cosa así. Si es un educador individual, van a ver una tarjeta de registro profesional ahí, en la parte inferior izquierda, y esta es una de las grandes iniciativas que estamos lanzando ahora. Si usted es un usuario de LEED también, una de las cosas que es buena es que van a poder ver la información del registro de educador personal en el mismo inicio de sesión al que inician sesión para el perfil del programa o los programas que operan con LEED, por ejemplo, para cuidados de familia o para la gente del grupo de escolar y educación. Deberían poder tener todo un sistema más simplificado. Tratemos de evitar los sistemas múltiples del inicio de sesión múltiple. Vamos a llegar ahí. Es un proceso, es nuestro objetivo. Les quería mostrar más o menos cómo se va a ver la apariencia de esto. Quiero mencionar también que nuestro objetivo es que esto sea lo más amigable en cuanto a las tecnologías, en términos a los educadores y el empleado y el mundo. No todo el mundo accede a la tecnología en una computadora de escritorio. Lo hacemos en el teléfono, tratando de hacer algo rápido en una tablet o en cualquiera de los sinnúmeros de devices Apple o PC, all of the configuration should be accounted for. Again, one of the benefits of using a platform like Salesforce. Que estamos en el teléfono tratando de hacer algo rápido o en la tablet o con cualquiera de los sinnúmeros de dispositivos con los que interactuamos con la tecnología. Este registro va a ser compatible con todo esto, incluso computadoras de escritorio de Apple, de PC, todas las configuraciones deberían estar reflejadas. Este es uno de los beneficios de utilizar una plataforma como Salesforce, que tenemos toda esa funcionalidad incorporada. Eso es emocionante. Uno de los otros procesos que vamos a estar involucrados cuando lanzamos este es asegurarnos que los educadores puedan encontrar los programas para los que trabajan. Así que vamos a implementar el proceso de asociación de programas, que vamos a hablar más profundamente en otras sesiones cuando nos acerquemos a la fecha de lanzamiento de este producto y funcionalidad. Pero básicamente es hacerlo amigable para el usuario, para el educador, si uno trabaja para un programa, si está por empezar a trabajar para un programa, por encontrarlo en el sistema. Hay formas múltiples de buscar un programa. Esta es una captura de pantalla de cómo se va a ver eso. Si uno sabe el nombre del programa o a lo mejor el ID, no es necesario, pero si uno tiene la dirección, el código postal, funciona de manera similar al Child Care Search, si lo han usado antes.
la forma de buscar los programas para que los educadores los encuentren y básicamente enviar un pedido para entrar en la lista de personal, que es lo que vamos a ver en la próxima pantalla. Esta es una muestra de lo que eventualmente vamos a estar construyendo en este proceso, una lista de personal robusta que va a estar incorporada en el LEAD. Para los usuarios del programa que tienen acceso al LEAD van a estar construyendo la lista de personal como parte de este programa y para construir una lista robusta tecnológica y robusta para sus educadores. Y esto va a continuar creciendo mientras vamos incorporando funcionalidades. Voy a volver. Working with your educators, working with your the children in your program, and less time dealing with paperwork and less time dealing with technology systems when you're having to log into four or five different systems and still not getting what you need. So that's our ultimate goal with this process. Y esto va a continuar creciendo cuando vamos incorporando más funcionalidades. Si se ingresa a BRC, se va a poder ir el estado de idoneidad, se va a poder ver la credencialización de los educadores, también el CPR y los primeros auxilios. Vamos a estar agregando esta funcionalidad para que los usuarios lo vean. Estamos muy emocionados con estas funcionalidades porque sabemos que todo esto, mucho de esto pasa fuera de línea, en sistemas customizados, en procesos de papel. Lo que estamos tratando de simplificar aquí es una forma más funcional y amigable para el usuario, para que ustedes puedan trabajar más con los educadores, más con los niños en el programa y menos tiempo con los papeles y lidiando con los sistemas de tecnología cuando hay que loguearse en cuatro o cinco sistemas. Ese es nuestro último objetivo con este proceso. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la cronología, voy a mirar si después voy a ver un demo. Ahí tengo tiempo si quiero asegurarme. Vamos a lanzar el registro fases. Ustedes van a recibir más información. De nuevo, les repito, esta es la inversión a nivel medio del registro ahora que nos estamos acercando a la fecha de lanzamiento y va a haber más guía, más apoyo, más documentación, videos, entrenamiento y todas esas cosas, esos recursos que nosotros hacemos, ponemos disponibles para ustedes. Para los agentes... Perdón. Perfecto. Awesome. Eli, you can see, right? Which I'll assume. If you can, then everybody else can. Cool. So this is in our test environment, but I wanted to queue up just a little bit to show you what this is going to look like. That's a little bit more kind of functional than the screenshots. And also, if you have ideas, estamos pensando en un lanzamiento de invierno o otoño. Va a ser el registro de educación, vamos a tener la lista de personal y van a poder empezar con estos procesos. Para Family Childcare sería invierno o primavera para incorporar a Family Childcare y para los programas residenciales de educación estamos pensando más o menos el año fiscal 2023, que en realidad es la segunda mitad del año calendario 2022, si hablamos de años fiscales estatales. Con todo esto, nuevamente, es un primer esfuerzo para mostrarles qué es lo que va a hacer esto, pero va a haber mucha más comunicación, asistencia técnica, entrenamientos, para que los programas educadores puedan descentralizar sus procesos en una base centralizada y podamos darles el apoyo con esa cita. Así, les voy a mostrar bien rápido. A ver si puedo compartir la pantalla. Creo que perfecto. Genial. Eli, puedes ver, ¿sí? Todos pueden. It's going to bring me to my professional este es nuestro ambiente de prueba. So I'm not going to go too quiero into the mostrarles here, un poco qué es lo, cómo se va a ver esto. Esto es un poco más funcional que las capturas de pantalla. Si tienen ideas, pensamientos, inquietudes, siéntanse libres de dejarlos en el chat o en el Q&A. Esto va a ser un proceso de un desarrollo continuo durante el próximo año, incluso en el año calendario 2022. Así que nunca es demasiado pronto para decir, ¿y qué tal con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y quizás algo con lo que contamos. Quizás, por ejemplo, con los registros antecedentes, o a lo mejor alguna cuestión que no hemos pensado. Eso es lo bueno de este tipo de alcance, para que ustedes puedan darnos su retroalimentación. Bueno, inicio de sesión, aquí está mi nombre, asumiendo que ya creé una cuenta o que ya me habilitaron. Tengo mi identificador único aquí, que me va a permitir unirme con otros sistemas. Como mencioné, si son usuarios de LEAD, seguramente han visto pantallas como estas en el licenciador de programas o en la aplicación de manejo que lanzamos hace un par de meses. La parte nueva es la tarjeta de registro profesional. Si hacemos clic en la tarjeta, me trae a mi pantalla principal del registro profesional. No voy a hablar todo el que aquí, pero muchas cosas que se van a explicar en otras sesiones. Esta es la pantalla principal como educadores, donde está toda la información sobre ustedes. Los proyectos, información personal, parte de los antecedentes de educación,
certificación de CPR o primeros auxilios. También van a poder manejar sus programas. Por ejemplo, los programas para los que trabajan o, están, o con los que están afiliados van a poder verlos aquí. Como lo mencioné, pueden poner, pueden ingresar en la lista de personal, asegurarse de fijarse que estén igual que en los programas para que los programas los puedan encontrar. También vamos a estar trabajando con todos ustedes para que todo esto pase eficientemente. Si vuelvo, GSA Large Test, this is the program that I am, si yo estuviera trabajando por un programa nuevo o estuviera por empezar a trabajar por un programa nuevo y los quiero encontrar, esta es la otra pantalla que vimos, hacemos clic en asociarme con un programa. Si estoy buscando, por ejemplo, un programa que está en el IBC, por ejemplo, hago clic ahí, bajo, veo todos los programas distintos que están disponibles. Para cuidados familiares funcionaría de la misma forma. Para cuidados familiares lo mismo, a ver, digamos, se puede elegir con cuidados familiares o programas con fondos de grupos de niños de escolar o con los que estén asociados. Quizá no está bien, ahí vamos. Pueden ver toda esta información que sacamos de la database de LEAD y que se alinea con lo que tenemos en el Childcare Search también. Así que asumiendo que estoy asociado con un programa, uso este registro porque en este sistema de prueba no solamente soy un educador, sino que también soy el licenciado de uno de los programas de prueba. Entonces, si quiero entrar en mi nueva lista de personal, DSA Plus Test, este es el programa para el que soy un usuario líder, y ahí ven que tengo, tengo acceso a mi lista de personal. Van a poder ver la lista de personal del programa. Si hay personal inactivo que ha trabajado para ustedes pero yo no trabajo, van a estar ahí en la parte de inactivos. Y en la lista de pendientes van a estar los nuevos educadores que se han asociado recientemente con el programa. Quería darles un tour bastante rápido de estas funcionalidades porque, de nuevo, esto va a empezar más pronto que tarde, pero al mismo tiempo queremos tener un sentido de retroalimentación, ideas, pensamientos de ustedes, y si esto es algo que se ve bien pero necesita más, ustedes saben. Algo en lo que deberíamos estar pensando en cuanto a la funcionalidad, como dije, esto va a ser algo que continuamente se va a estar desarrollando a lo largo del tiempo, pero tenemos esperanza. El objetivo aquí es que las vidas de ustedes y la vida de los, educadores y de las líderes de programa sea mucho más fácil y eficiente al tener un único lugar de parada en un ambiente tecnológico para poder manejar todos los procesos con entrenamiento de salud y seguridad, credencialización y registro de antecedentes viniendo por los mismos canales para aprovechar mejor la experiencia. Muchas gracias. Eso es todo lo que tengo. Muchas gracias, Andrew. Sé que hay muchas preguntas en el Q&A y en el chat y sé que Andrew va a responder algunas de esas en los próximos minutos, pero mientras tanto quiero lanzar una encuesta para preguntar por el registro profesional que Andrew acaba de describir. ¿Cuál es el potencial que ustedes ven? ¿Cuál es la reacción visceral que tienen acerca de escuchar sobre esto? Viendo la guía, ¿ven potencial definitivamente? ¿Piensan que ven potencial? ¿Son neutrales o están inseguros? Yo estoy seguro que todos tienen preguntas, pero las preguntas están en el camino de sentir que hay potencial o piensan que en realidad estamos yendo en la dirección equivocada. Así que tómense un segundo para responder la encuesta, eso nos va a servir mucho. Preguntas, por favor, agréguenlas al Q&A. Y bueno, entonces cualquier inquietud, cualquier cosa que no sea una pregunta, pero a lo mejor algo sobre lo que quieren expresar, una inquietud o alguna cosa que les emociona, que realmente les llamó la atención, por favor, envíenla por el chat a los panelistas para que la puedan incluir también en los pensamientos con el proyecto del equipo mientras lo llevan al desarrollo. Bueno, creo que la próxima sección está enfocada en las credenciales de educadores y yo hablé antes cuando empezamos acerca de cómo las cosas están en diferentes estadios de desarrollo y ahora quiero enmarcarlo diciendo que el registro que Andrew describió está bastante desarrollado para estar en un lanzamiento inicial, está acercándose, a pesar de que es iterativo, como Andrew describió, así que es una de esas cosas que va a continuar teniendo retroalimentación y desarrollándose a medida que van. En la cuestión de la credencialización está un poquito más atrás,
es uno de esos conceptos que apenas lo están poniendo en papel, está empezando a circular, está empezando a recibirse un montón de retroalimentación acerca de lo que la gente piensa y a dónde se puede llevar y utilizar este concepto. Así que Jocelyn va a hablar un poquito más acerca de la dirección en cuanto a la Muchas gracias, Eli. Sí, quiero reiterar lo que Eli dijo, lo que estoy presentando aquí, para los que estaban diciendo algo de esto también. Esta es nuestra conceptualización de lo que puede ser la credencial, y esto queremos obtener el feedback y las preguntas acerca de cuando uno piensa qué es lo que podría significar esto para el campo y en qué es lo que deberíamos estar considerando mientras nos desarrollamos. Para empezar, quiero enmarcarnos. ¿Qué estamos tratando de lograr con esto? ¿Cuáles son las esperanzas que podemos lograr con la credencial? Empecemos ofreciendo una manera para que todos los educadores se reconozcan sus experiencias y conocimiento. Es un punto justo. Queremos algo para el desarrollo de un profesional como profesional y no algo que se vea como externo, otra barrera que saltar, sino pensar en qué es lo que hace la gente en el campo para desarrollarse como expertos y encontrar forma de reconocer la experiencia que los educadores desarrollaron durante su experiencia. Queremos proporcionar una comprensión compartida entre cómo el desarrollo profesional y las responsabilidades laborales de los educadores pueden llevar al crecimiento de credenciales. Las oportunidades que están inherentes en un trabajo educador, esas son las cosas que queremos reflejar en el crecimiento de credenciales también. Darles a los educadores una forma de construir experiencias y pericia de una posición hacia la otra y llevarlas de un lugar a otro en su carrera. Por ejemplo, si están en un programa de base central y después pasan un cuidado de niños familiares y después a otro programa de OST, queremos que lo que los educadores toman lo pueden llevar de una posición a otra, que los sistemas no estén tan desconectados, sino que toda esta experiencia inherente en el crecimiento profesional se transporta de un lugar al otro. Queremos proporcionar varios caminos para que los profesionales a través de la experiencia laboral, a través de cursos, a través de desarrollo profesional, a través de certificados, puedan que los educadores puedan construir su crecimiento profesional y conocimientos. Queremos asegurarnos de incorporar todo eso en el sistema de credenciales. ¿Qué es lo que le da crédito y contenido a la credencial? Esto está en borrador, como ven, en rojo, pero lo que este esquema trata de hacer es mostrar y dar una forma en lo que pensamos en los diversos niveles de la credencialización, cuáles son los caminos que estamos mapeando para guiar a los educadores a través de esto. Estamos pensando cómo conseguimos credenciales desde una perspectiva de experiencia laboral u otros niveles a través de un camino de diplomas. Nosotros, este esquema no es perfecto, estamos recolectando información, así que si tiene algún tipo de retroalimentación que nos hayan dado y no lo hemos visto aquí todavía es porque lo estamos desarrollando. Es un concepto que queremos mostrar. Quiero mostrar que incluso aunque esto parezcan dos caminos separados, esperamos que los educadores elijan en su proceso y se muevan de un camino al otro. Podemos tener un educador que tiene AA, lo puede utilizar como un paso, pero después se mueve al foco de la experiencia laboral y después utilizan desarrollo profesional para moverse al siguiente nivel. Es un sistema flexible para los educadores. Otra cosa que quiero marcar es, este cuadro púrpura que ven aquí está subrayando estos caminos. Lo que buscamos esencialmente a nuestra conceptualización en nivel de credenciales es identificar las actividades laborales que construyen competencias. Planear interacción con niños, interacción efectiva con niños, pensar en las formas en las que uno se involucra con las familias, todo lo que hacen los educadores a diferentes niveles de habilidad y de experiencia y pericia. Todas esas cosas queremos que se reconozcan en la expectativa en cuanto a lo que pensamos y consideramos importante en el camino del educador para obtener las credenciales. Si comenzamos, casi terminamos, pero todavía no. Empecemos del lado izquierdo del esquema. Se puede ver, así es como pensamos en los diferentes niveles del crecimiento profesional. El nivel base se ve aquí, es el mismo en todos los caminos. Es el GED, diploma de
de la escuela, no tenemos experiencia, entonces no podemos estar cuidando niños. Lo que hay que hacer es aprender en un rol de asistente, estar en la actividad de aula aprendiendo. Después pasamos al nivel 1, que es realmente el primer nivel del educador. Este es el componente de la credencial número 1. La experiencia laboral puede tener experiencia de campo por un año, entonces uno puede hacer trabajo documentado en lo que nosotros tenemos como actividad laboral al nivel apropiado, ayudar, apoyar al equipo educador en el aula y construir las competencias durante ese año, y eso después le permite a uno moverse más adelante en el rol de educador. Para este nivel tenemos que tener un diploma secundario y que estamos involucrados en un curso de educador superior, podemos estar en un en cualquier programa de certificación o bueno, lo que sea, en entrenamiento a través del sistema de educación superior. Si nos movemos al siguiente nivel de esto, desde la experiencia de trabajo laboral, hay que trabajar 3 años o más y hay que demostrar experiencia laboral en diferentes niveles de actividades, facilitando, instruyendo, cuidados. Esto es un educador tomando un poquito de liderazgo en el rol de educador en el aula. El nivel de diplomas es un diploma de asociado. Después miramos al nivel 3 de la credencial. Es un educador de 5 años más de experiencia potencialmente. Aquí uno está asistiendo y yendo a la práctica de otros. No solamente es un educador que tiene experiencia y, enseñando en su propia aula, sino que también está siendo mentor de otros educadores o apoyando a nivel de equipo en el aula, tomando un poco de liderazgo y compartiendo la experiencia con otros. El nivel de diplomas es alguien con un diploma de grado. Si miramos el nivel más alto, el nivel 4, es alguien con 7 o más años de experiencia. Aquí nos estamos ya cambiando al planeamiento, diseño, líder. Es alguien que está en el rol de liderazgo, que no está solamente en un aula, sino que en una posición para liderar a grupos de educadores. Esto está equivalente a un diploma de máster en el camino de diplomas. Pensando en cómo este proceso para la construcción del sistema se va cambiando en las fases para que podamos operacionalizar este sistema y cómo va a trabajar con el registro del que habló Andrew. Realmente queremos que el registro sea el lugar en el que lo operacionalicemos, el primer lugar para verificar la credencial. El registro credencial va a estar en el registro, así que vamos a poder tener a todos los educadores en sus trabajos y carreras, se va a poder mantener en el sistema, vamos a tener la opción de cargar documentos aquí para poder centralizar todo en el proceso electrónico que va a facilitar el registro. Vamos a tener la oportunidad de trazar cursos en el registro, vamos a poder trazar cargas horarias, años de experiencia, y usar el registro de base para acreditar los trabajos y la experiencia. Cuando pensamos cómo vamos a transicionar de nuestro sistema actual en la credencial hacia la credencial, en el registro no vamos a estar pidiendo que ingresen de nuevo la data ese que ya está ingresada. Estamos pensando en cómo integrar todos los sistemas, digamos, para que la información se ingrese al registro. Esto no es la fase 1. Esto nos va a tomar varios tiempo, bastante tiempo, para desarrollar este registro de que hemos estado hablando, pero creo que esto va a responder alguna de las preguntas acerca de cómo vamos a irnos integrando con el registro con el tiempo y después pensando en cómo transicionamos al proceso de credencialización. Vamos a acreditar a todos los educadores que están en el registro con un nivel apropiado a su trabajo actual. No vamos a ingresar a la gente, no vamos a pedirles que vengan y vuelvan a aplicar para la credencial que ya necesitan para su trabajo actual, sino que los vamos a poner en un nivel apropiado. Por tanto, vamos a proporcionar oportunidades para que los educadores vengan y digan, bueno, quiero empezar a
ingresar mis datos justo aquí, justo ahora. Quiero hacer el salto ahora, vamos a dar la oportunidad. Esto va a incluir también algunos certificados de TQ, igual que los educadores contratados bajo las políticas de revisadas de educación actual. También va a incluir muchas formas de verificar las experiencias, así pensamos en el rol de la educación superior, y también actividades de desarrollo profesional y las actividades de trabajo que se pueden demostrar a lo largo de la carrera. Esperamos que esto proporcione una oportunidad para poder centralizar toda la información en un lugar que los educadores y empleadores puedan acceder y compartir el mismo marco para poder ayudar al educador con la progresión a través de los niveles de progresión. Antes de que avancemos, hagamos otra encuesta acerca de la credencialización de la que Jocelyn nos habló, teniendo en mente que todavía es un concepto muy grande, pero los conceptos están ahí, son sólidos. Es un área en la que ustedes ven potencial, piensan que ven potencial, se sienten neutrales o inseguros, sabiendo que todos tenemos preguntas, incluso nosotros, acerca de la dirección. Estas preguntas están en el camino del potencial que ustedes tienen en mente, o son más bien como preguntas de inquietud, o ustedes no creen que esta es la dirección correcta. Me gustaría que se tomaran un momento para responder esta encuesta, lo apreciaría mucho. Por favor, continúen haciendo preguntas en el Q&A. Yo sé que todos nuestros panelistas están aquí para responder a las preguntas relacionadas con sus áreas, si tienen las respuestas. Si no tienen las respuestas, después la vamos a ingresar y la vamos a llevar al equipo para que el equipo la maneje y tratemos de ver cuál es la respuesta y pensar en formas de comunicarnos para proporcionar información sobre este tema. Finalmente, si tienen alguna inquietud acerca de las cosas que han escuchado, si hay alguna cosa que les ha emocionado particularmente, por favor, pónganlas en el chat. Ahora voy a poner pensamientos sobre la credencialización para que sepamos que todo lo que ponen aquí es acerca de las credenciales de ahora en adelante. Y díganos cuáles son los pensamientos que tienen en mente. También queremos compartir que tenemos un compromiso la semana que viene y en el futuro, así que vamos a tener reuniones municipales, regionales, toda la semana que viene y también parte de la próxima semana que sigue, y esas van a ser más regional en foco, van a tener información más local, con supervisores, directores regionales, con algunas de las unidades del EEC que están enfocadas en regiones, en todo lo que es verificación de antecedentes legales, etcétera. Vamos a cubrir mucho de esto, de este mismo trabajo, pero nos vamos a estar enfocando un poquito más en algunas de las políticas y de los cambios operacionales que Joy referenció hoy. Queremos entrar en un poco más de detalle, por eso vamos a estar más cerca, estamos más cerca para tener un sentido de qué es lo que esperar. Y también vamos a estar recolectando preguntas que van a ayudar con futura comunicación para los cambios comunicacionales y también las actualizaciones generales. También están las reuniones de directorio del EEC en los próximos 3 meses. La reunión de octubre es el martes que viene. Vamos a hablar de los programas, calidad, soporte, un cuadro holístico de a dónde están dirigiéndose los programas, actualizándonos en las revisiones de la regulación de licenciación. Así que, por favor, asistan a través de del canal de YouTube en vivo o quizás participen en los comentarios públicos para darnos sus pensamientos. Todas esas instrucciones están en el link que he copiado aquí, o también quizás vamos a poner también algunos términos de búsqueda en Google para que encuentren los materiales del directorio en el sitio, porque sabemos que no es siempre fácil. Finalmente, ¿tienen algunos niveles más? Porque creo que los panelistas quizás nos quedamos aquí y continuamos respondiendo en el Q&A, continuamos leyendo el chat y responder, pero quizás salgamos de la cámara para que los que quieran irse puedan sentir que, bueno, pueden irse y vamos a responder lo más que podamos en el tiempo que nos queda hasta que sea el final de la reunión.
that it panelistas, should ¿algo be in más your eyes. que quieran agregar o algo And que me so I falte? think that's actually really great to hear for the registry and gives us a Sé sense que of había where we un have room to pedido para grow compartir on the las credential. encuestas, así que las voy a compartir. Aquí está Okay. Well, thank el you all for being resultado de la here. I hope encuesta you have de a wonderful rest of credencialización. your Wednesday. And thank you for all of the Así questions que and chats. And preguntas, we will just go off más o camera menos el and keep 34% del replying as total fast están as we can. neutrales, Thank you again. inseguros o tienen preguntas. Y después el... Estaba diciendo antes de empezar que la matemática no es muy fuerte. Más o menos Okay, I 67% think we piensan have que ven reached potencial the o hour definitivamente ven mark. potencial en la And we are credencial. going to go ahead Y voy and a close the meeting. compartir I los see a resultados de lot of encuesta questions. We haven't been able to, about 12 del questions. We haven't been able to get profesional to. también. Our fingers just don't type quickly Así enough, que se but we ve will como take que them back mucha emoción, más o menos try to get 84% ve communications potencial together as we go. definitivamente o In the piensan que meantime, ven we hope you potencial, all have a wonderful day. 7% Take care. neutral, 5% inseguro, 4% tiene preguntas. Así que esto me da confianza que mientras más cerca nos acercamos al desarrollo del concepto, es lo más cerca que se ve como debería verse en sus ojos, y creo que eso en realidad es muy bueno de escuchar por el registro. Y nos da un sentido de a dónde tenemos espacio para crecer en las credencializaciones. Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que tengan un buen resto del miércoles. Gracias por todas las preguntas y los chats. Vamos a salir de cámara y seguir contestando lo más rápido que podamos. De nuevo, muchas gracias. Menu, probation, graver, probation, 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 probation